Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 10 de agosto y recordaremos a uno de los más grandes tesoros de la Iglesia, el diácono San Lorenzo. Fue en tiempo de las persecuciones romanas. El joven diácono Lorenzo es apresado e interrogado. Dicen que eres el tesorero de tu iglesia. Se habla de que usan cálices de oro y plata en las reuniones nocturnas, que iluminan la sala con candelabros preciosos. Ya sabes que el oro y la plata pertenecen al Imperio Romano. Haga el favor de entregar esos tesoros. Después, podemos tener una charla sobre tu religión. Señor prefecto, pido un plazo de 3 días para reunir todos esos tesoros. Confiando en la palabra dada por Lorenzo, le dieron libertad condicional por el plazo pedido. Lorenzo no perdió tiempo. Trató de recoger lo poco que tenía en las catacumbas. Vendió y repartió el dinero entre los pobres. Después salió invitando a mendigos, ciegos y cojos a dirigirse con él hasta el foro. Cuando se abrió la puerta, Lorenzo entró con todo aquel cortejo de gente maloliente. El juez retrocedió instintivamente. Repuesto del susto, preguntó el prefecto: ¿Trajiste los tesoros de tu iglesia? A lo que él le respondió: Véanlos aquí, señor prefecto. Estos son los verdaderos tesoros de nuestra iglesia. Aquí está nuestro oro, nuestra plata, pues son imágenes de Jesucristo. Este atrevimiento le costó la vida a Lorenzo. Fue quemado vivo sobre una parrilla.